hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues. Y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Ban Rural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Ban Rural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Don Vicente, ¿y usted a dónde va? Ah, pues a donde va toda mi gente. Acompáñeme, venga. Muchos guatemaltecos ahorran, crecen y progresan con la cuenta Mi Gente de Ban Rural. Abre tu cuenta y aprovecha todos los beneficios de un buen amigo. Porque en Ban Rural, más que un banco, somos desarrollo. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades activas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria.
Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Estamos en fecha 28 de julio del año 2014 y nuevamente con ustedes para llevarles otra edición del programa Lente Deportivo. Hoy pues con todo lo relacionado a lo que ocurrió precisamente pues en la actividad del fútbol guatemalteco, en el fútbol mexicano, lo que se dio también precisamente con la selección de categoría sub-20 que tiene esperanzas para poder clasificar a partir de este martes. Tendrá que ganar y depende de sus propias situaciones para poder estar en cuanto al premundial de Jamaica. Hablaremos de los goles que se dieron en esta jornada y toda la actividad precisamente que se tuvo para poder estar pues compartiendo con ustedes el día de hoy lo que es toda esta posibilidad que tenemos a través del programa Lente Deportivo. En imágenes, el resumen completo que usted está acostumbrado a ver. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido. Y nuevamente pues ya con todos los amigos televidentes. Es así, José, buenas noches. Saludos cordiales para todos ustedes. Bueno, ya listos para poder compartir toda la información del fin de semana, donde ya se realizó una jornada más en el fútbol guatemalteco. Así que compartiremos mucha información el día de hoy con todos ustedes a través del Lente Deportivo. En el fútbol mexicano también jornada número 2. Tenemos todas las imágenes de los partidos de esa jornada del fútbol mexicano. Así que bienvenido. ¿Bastante calorcito, don Alfredo? Bastante, bastante. Sí, ¿verdad? Todavía está la canícula. Sí, sí. A ver cuánto tarda, ¿verdad? Se ha prolongado. Bien, hablemos entonces del fútbol mexicano y lo que se dio en esta jornada. Número 2, partidos interesantes. Morelia perdió frente al equipo de Atlas en condición de local. Enrique Esqueda al 51 y Eddie Brambil al 90. Las anotaciones para el equipo de Atlas. Santos, que enfrentaba al equipo de Cruz Azul. Formica abría el marcador en favor del equipo de Cruz Azul y luego vendría el empate a través de Rentería para el equipo de Santos. Vamos con más partidos. América jugando en casa iba perdiendo frente al equipo de Tijuana. Juan Arango al 20 abría la cuenta. Luego se viene el empate a través de Raúl Jiménez al 68. Acá con esta definición y al 90, a pocos minutos de finalizar, Pablo Aguilar pone el definitivo 2-1 y dos victorias consecutivas para las Águilas del América. Otro de los partidos fue el de Puebla ante el equipo de Veracruz. Al final se dio un empate a 0 en este partido. Y acá se dio el debut de Cuauhtémoc Blanco, el retorno de este jugador a la Liga MX con el conjunto rayado del Puebla que empató. Acá en este partido entre Tigres y León se dieron al final un total de 6 anotaciones. Tigres pues terminó ganándole a León con anotaciones de Hernán Burbano. Luego el mismo Burbano ponía el 2-0 en el marcador al 28. José Cárdenas para León iba a tener el descuento en el partido, pero vendría con más el conjunto de Tigres y a través de Manuel Villa al 43 ponía ya en goleada este partido. Y en el segundo tiempo al 58 Mauro Boselli tiene la oportunidad de acortar la distancia, pero al 65 Juliño con esta potente definición. Vean dónde se va la pelota, gana el equipo de Tigres 4-2. Pachuca, que enfrentó al equipo de Monterrey, Dorlan Pavón se encargaría del 1-0 en favor de Monterrey. Vamos al partido entre Chiapas y Toluca, gana el equipo de Chiapas jugando como local. Vicente Bozo al 27 abría la cuenta, luego se daba el gol de Emiliano Armenteros al 72 y al final autogol de Gabriel Farfán para el descuento de Toluca, que perdió en esta jornada 2 de la Liga MX. Pumas, que enfrentaba al equipo de Chivas, 1-0 gana Chivas a través de la anotación de Fernando Arce. Y los Leones Negros, la U de Tecos perdió frente a Querétaro, veíamos la anotación de Camilo Zambeso al 60, don Alfredo, y bueno, con esto pues el equipo de Guadalajara pierde en el Jalisco la posibilidad de acumular puntos. Sí, complicado definitivamente el panorama, pero bien por los equipos que han arrancado de muy buena manera en lo que es el fútbol mexicano, así es como quedaron los resultados de esta jornada número 2. Sí, definitivamente interesantes los partidos. El equipo del Real Madrid tiene lo que es la participación, una gira en Estados Unidos. Ya Cristiano Ronaldo pues se unió al trabajo. Hay que tomar en cuenta que se va a dar la Recopa en Europa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid el próximo mes de agosto. Y a continuación veamos esta nota, la llegada de Cristiano Ronaldo ya a los entrenamientos del equipo del Real Madrid. El portugués Cristiano Ronaldo se incorporó a los entrenamientos del Real Madrid en la Universidad de California en Los Ángeles y se ejercitó en solitario sobre el césped del North Athletic Field. Tras hacer trabajo específico en el gimnasio CR7, apareció en el campo unos 40 minutos después que el resto de sus compañeros y se dedicó a hacer carrera continua tras realizar varios estiramientos. El técnico Carlo Ancelotti trabajó con 15 futbolistas en el penúltimo entrenamiento antes de abandonar Los Ángeles rumbo a Dallas. Carvajal, Diego, Llorente, Lucas, Pepe, Ilarra, Isco, Bale y Nacho, 8 de los futbolistas que jugaron de inicio frente al Inter el sábado, no saltaron al césped.
El defensa Dani Carvajal dijo que la plantilla del conjunto blanco tiene muchísima ilusión por las 6 competiciones que disputará esta temporada y confía en que el equipo se supere en cuanto a número de títulos obtenidos. Con muchísima ilusión y que es un reto para nosotros, ¿no? Pues tener una temporada con 6 títulos por delante, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Ahora pensar en el primer partido oficial, que es esta Supercopa frente al Sevilla, y prepararnos lo mejor posible para ganar. El próximo partido para el Real Madrid será contra la Roma el martes 29 en Dallas. Después se afrontará un encuentro ante el Manchester United el 2 de agosto en Ann Arbor, Michigan. Bien, ahí están todos los detalles del equipo del Real Madrid que jugará este martes, don Arturo, un partido más de esta gira por Estados Unidos. Ese entrenamiento de Cristiano Ronaldo enfocado a recuperarlo de esa lesión de rodilla que vino padeciendo desde el torneo anterior. Y el que tampoco, bueno, el que no escapa, don Alfredo, este día lunes, Leo Messi, problemas judiciales. Podría, al parecer, va a ir a juicio por defraude. Ya pagó una cantidad en cuanto a la multa de los impuestos que tenía que pagar, pero vamos a ver qué ocurre con el caso de Leo Messi también. Recuerdo que eran, ¿qué? ¿29 millones? 60 millones son los que ha pagado. Pero vamos a esperar a ver cuánto es el total de lo que tenga que dar. Pero si hay juicio, esto va a complicar el desenvolvimiento del jugador Leo Messi. Le va a afectar mucho. Veamos el gol más rápido en México, don Alfredo. Veamos acá, iniciaba el partido y en apenas 3 segundos viene la anotación del paraguayo Gustavo Ramírez en la Liga de Ascenso. Zacatecas enfrentando al equipo de Necaxa, el equipo de Zacatecas, ese es donde milita el jugador Gustavo Ramírez, el paraguayo, y se convierte en el gol más rápido en la Liga del Fútbol Mexicano en toda la historia. 3 segundos únicamente, sí, y es que desde donde saca el disparo y mire la colocación que llevaba y bueno, sorprende al portero. 3 toques, don Alfredo, la pelota se da el inicio del partido y en 3 toques prácticamente está anidada la pelota en el fondo de la portería ahí del conjunto de Necaxa. Es el gol más rápido en 3 segundos prácticamente lo que ocurrió este fin de semana en México y teníamos esta imagen para compartir. Hablamos de la selección guatemalteca, categoría sub-20, porque se dio el partido entre Guatemala y el conjunto de Panamá el pasado día viernes y veamos y compartamos cómo el equipo guatemalteco al final terminó perdiendo con marcador de 3-0. Este partido era muy importante para lo que pretendía la selección de Guatemala porque si sumaba un punto pues era muy bueno, muy beneficioso. Si sumaba los 3 mucho mejor, pero al final se terminó complicando y esta selección panameña que está pasando por un momento estupendo, estaba invicto hasta este partido y pues se terminó dándole ahí la victoria en contra de la selección guatemalteca para continuar de esa manera y con eso consolidarse en esa primera posición. La selección panameña invicta, como les decía, sumando ya 15 puntos en este partido y totalmente clasificada. Sí, y la variante que se dio, don Alfredo, en cuanto al clima en ese partido, pues fue bastante drástica. Veíamos al inicio del encuentro un sol radiante y en el segundo tiempo, pues una lluvia bastante fuerte que complicó en algunos pasajes del partido el accionar de los equipos, pero vendrían las anotaciones para el equipo de Panamá, descuido en la defensa del equipo guatemalteco. Y Yamal Rodríguez al 53 ponía el 1-0 en el marcador. Luego acá un descuido nuevamente de la defensa del equipo guatemalteco. Yervin Zorría al 67 ya ponía el 2-0 en el marcador favorable a Panamá. Y con eso estaba sellando lo que les mencionaba, ese primer lugar por parte de la selección panameña que agarró una racha impresionante desde que inició este torneo. Empezó a ganar, incluso derrotó a la selección de Honduras que también fue de los rivales en su camino y sumando ya esos 15 puntos, ese 3-0 y de forma invicta clasificada totalmente hacia lo que será el premundial de Jamaica. Y ahora vamos con las imágenes del partido entre Guatemala que se dio este domingo por la tarde frente al conjunto de Nicaragua y acá dependía una victoria del equipo guatemalteco para poder tener la posibilidad de clasificar al premundial de Jamaica. Acá tenemos las jugadas del partido donde el equipo guatemalteco al final terminó ganándole al equipo de Nicaragua, pero sí se le complicó el partido bastante, don Alfredo, porque la anotación se vino hasta en el segundo tiempo, minuto 59. Paolo Ortiz ponía el 1-0 en el marcador. Acá jugadas que se daban y se salvaba también la selección guatemalteca en algunas llegadas del equipo de Nicaragua que al final quería sorprender. Acá en esta jugada realmente me parece que existe la falta. El árbitro central la dejó seguir, don Alfredo, y era una clara falta dentro del área favorable para el equipo de Nicaragua.
Se estaba complicando definitivamente, pero Guatemala tendría que buscar cómo hacer esa primera anotación y me parece que a partir de esa primera anotación se estaría quitando esa presión que tenía de no conseguir la misma y vendría a través de Paolo Ortiz. Ahí está la anotación por parte de Paolo Ortiz. Bueno, para hacer esa primera anotación y de esa forma, pues la selección guatemalteca me parece ya afianzarse y ese gol darle esa confianza que necesitaba para ir labrando pues ese camino hacia lo que se pretende que es clasificar hacia lo que es ese premundial. Pero tendría que ganar ese partido y ya vimos que en el primer tiempo se le terminó complicando a la selección guatemalteca. La selección de Nicaragua únicamente ha sumado 3 puntos producto de una victoria ante la selección de Belice. Y acá viene ese potente disparo con pierna izquierda al 81. Mauro Portillo para el 2-0 en el marcador. Tuvo doblete el jugador guatemalteco acá en la definición. Era el 2-0 y bueno, todo pintaba y apuntaba para que Guatemala pudiera ganar en este partido y así fue al final porque tuvo tiempo para 2 anotaciones más. Una de Mauro Portillo y la otra de Pablo Aguilar al minuto 93. Ya definitivamente para quedarse con el resultado y sumar 7 puntos, es quinto en la tabla general de posiciones. Costa Rica es cuarto con 7, Honduras con 8, El Salvador con 8 y Panamá con 15 puntos. Más tardecito este día, domingo por la noche, jugó el equipo de El Salvador, el equipo donde se está desarrollando esta eliminatoria frente a Panamá y le quita el invicto porque perdió 2-1 el seleccionado panameño. Y con eso suma 11 puntos y clasificado ya el equipo de El Salvador también, así que Panamá y El Salvador están totalmente clasificados. Ahora, por 2 cupos estarán disputándoselos entre Honduras, Costa Rica y Guatemala, pero Guatemala tiene ventaja de que le ganó a Costa Rica en el enfrentamiento directo y ese es el primer criterio de ese empate y le corresponde jugar ante la selección de Belice en esta última jornada. Así que ganando la selección guatemalteca, aunque gane Costa Rica, estará totalmente clasificada. Sí, vamos a esperar el partido a las 2 de la tarde este próximo martes 29 de julio en la finalización de esta eliminatoria. Belice no ha hecho un solo gol. Torneo, no. A ver si no se lo hace a Guatemala. A favor, 0. Se lo puede hacer a Guatemala porque puede pasar. Ojalá que no sea así. Y le puede complicar también. Sí, ojalá que no sea así, porque partido. Guatemala ganando 1-0, aunque gane Costa Rica por cualquier marcador, está clasificado. Bien, vamos al contacto comercial. Gracias a ustedes por su sintonía. Al volver pues tendremos mucho más y hablaremos de la jornada que se dio este fin de semana, los goles y bueno, todo lo que tenemos, ya los detalles también para la preparación del equipo de Xela que enfrentará el próximo día domingo al equipo de Coatepeque. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural, porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le vaya bien, mamá. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas.
Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno, mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Banrural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Bien, y continuamos con el fútbol guatemalteco. La apertura 2014, la jornada 2, 18 goles se dieron en esta jornada. En cuanto a los partidos que se pudieron desarrollar, fueron un total de 5. Iniciemos el recorrido con el partido que abría esta jornada entre Comunicaciones y el conjunto de Coatepeque. Un equipo de Deportivo Coatepeque que en este partido, pues no cabe duda, buscaba sumar puntos por parte del equipo de Deportivo Coatepeque, un 4-4-2 que presentó ante el equipo de Comunicaciones, pero fue el equipo crema quien tuvo posesión de pelota, quien manejó los hilos del partido, quien impuso el ritmo, quien llegaba constantemente, porque el equipo de Deportivo Coatepeque pues no podía hacerse de la pelota. Vino este tiro de esquina y se sumó al ataque a tratar de buscar esa anotación Carlos Gallardo, y lo consigue de esta manera para vencer la resistencia del portero Calderón del Deportivo Coatepeque y poner el marcador de 1-0. Sí, fue un equipo de Comunicaciones que bien pudo haber ganado por más en el marcador, porque acá se la perdía en el ataque. Y al final pues vendría una anotación más antes de irse al descanso.
a través del jugador Orlando Blackburn, el panameño que se pues estrena con el conjunto de Comunicaciones. Que en cuanto a su anotación, acá nada que hacer para el guardameta Calderón del equipo de Coatepeque, que pues en dos jornadas no consigue puntos y arranca pues similar a lo que le pasó en el torneo anterior. Un equipo que pues se renovó, llegan otros jugadores, pero no cuaja prácticamente los dirigidos del técnico Richard Presa en esta segunda jornada. El árbitro central Maynor Velázquez pues iba al descanso. Vamos al segundo tiempo, donde al final pues con las constantes llegadas del equipo de Comunicaciones se hacían sentir en la portería de Calderón, que estaba atento para evitar pues más anotaciones. Al final 2-0 fue el marcador, don Alfredo. El replanteamiento de Richard Presa ya para este segundo tiempo pues evitó que el equipo crema tuviera ya pues llegadas con tanta claridad. Hemos visto dos, pero ya no fue el dominio que mostró en el primer tiempo, donde el equipo del Deportivo Coatepeque se terminó complicando demasiado, a pesar de que vinieron las variantes y que eso me parece que le guardó el equilibrio que necesitaba el equipo de Coatepeque, que no lo tuvo en el primer tiempo. Otro de los partidos de sábado por la noche, Marquense enfrentando al equipo de Deportivo Suchitepeque, es esta jugada donde salen ahí pues de forma muy sencilla para Maynor Salguero, que pues saca el potente disparo desde fuera del área, pero ahí me parece que también el rebote le terminó complicando al portero Rodríguez del equipo de Marquense para el 1-0 en favor del cuadro venado. Y fue una jugada donde sorprendió al equipo de Suchitepeque y se esperaba que mantuviera pues la posibilidad de más anotaciones en el partido, pero luego viene esta descolgada de Jorge Ortiz, que sale muy bien en el desprendimiento para no estar en mala posición con el remate. Aquí se quedaba en soledad frente al guardameta Shane Orio, el disparo bien el guardameta, pero en el contrarremate le queda la pelota al jugador Johnny Brown, que venía para convertir el empate en el marcador, y vino de atrás el equipo de Marquense porque rápidamente le iba a dar la vuelta al marcador antes de irse al descanso en el primer tiempo. Partido bastante importante, me parece, en lo que se realizó en el Marquesa de la Ensenada. Y acá no logran sacar la pelota y se la dejan ahí servidita a Johnny Brown, que vuelve a dominar a Shane Orio, portero del equipo de Deportivo Suchitepeque. Y pues de esta manera el cuadro de Marquense ya se ponía a ganar 2-1. Así que muy importante por parte del equipo de Deportivo Marquense, que arrancó ganando de visita y ahora se ponía a ganar ya 2-1. En contra de Suchitepeque. Y el retorno del goleador, que tuvo doblete, el caso de Johnny Brown en esta jornada del equipo de Marquense. Buena cantidad de público al final en el estadio Marquesa de la Ensenada para este partido, que al final iba a terminar ganando el equipo de los Leones de Marquense en cuanto a lo que fue su presentación de esta jornada, y es el líder del torneo con un total de 6 puntos luego de haber derrotado en la primera jornada al equipo de Coatepeque en condición de local, los dirigidos del técnico Francisco Melgar, que mantiene el proyecto de jugadores nacionales. Se le está dando la posibilidad también a jugadores muy jóvenes, don Alfredo. Ya debutó un jugador de 18 años precisamente en el partido frente a Coatepeque, Frank de León. Y bueno, esto habla muy bien del trabajo. ¿Estaba en la banca en este partido? Estuvo en la banca, pero no pudo jugar, pero sí había debutado pues una semana antes frente a Coatepeque. Sí, y lo hizo bastante bien. 18 años tiene jugador del Deportivo Marquense, y eso es muy importante. Ahora que usted menciona la edad de este Frank de León, hoy revisaba las edades del equipo de la universidad. De los 23 que tiene inscritos la universidad, 10 andan de los 33 para arriba. Tyson, que tiene 42, el paraguayo Rodríguez, que tiene 35, y Gustavo Betancourt, que tiene 36 años. Pero de los 23, 10 de ellos están ya en esas edades. Sí, es lo que pues se mantiene acá dentro del fútbol guatemalteco, don Alfredo, y a veces pues no hay quien los pueda suplir, y espero que aún siguen vigentes dentro del fútbol. No se trabaja como debe ser las fuerzas básicas. Vamos a otro partido, el encuentro entre Guastatoya, que en el estadio David Cordón Hichos pues estrenaba ahí para recibir al equipo de la universidad, este equipo de Guastatoya que venía de ser derrotado en la primera jornada con un estrepitoso 4-0 que le propinó el equipo de Petapa, mientras que la U había ganado en la jornada 1 al equipo de Antigua, y acá pues iba a ser un partido que al final iba a tener anotaciones pese a las situaciones que se dieron en el partido, una cancha en regular condiciones dentro del terreno
de juego, don Alfredo. Y lo que llama poderosamente la atención era lo que usted decía, ¿verdad? El caso de las porterías. Sí, están unidas con codos a la antigua. Así que observen ustedes la portería y van a ver que ahí se ven los codos que hacen la unión con los parales y el travesaño de estas porterías en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, donde este equipo de Guastatoya pues se presentaba en Liga Nacional en lo que es como local. Ahí está, vean, el codo se nota desde muy lejos, gracias a la observación de don Rudy Menchú, que platicaba conmigo hoy por la mañana y me mencionaba este tema. Y sí, tiene razón, un aspecto que yo en realidad no le había puesto atención, pero el equipo de Guastatoya se ponía a ganar por intermedio de este penal a través del paraguayo Solalinde, que es de los que vienen de la primera división con el equipo de Guastatoya. 1-0 terminaba el primer tiempo. Y era así como se manejaba el partido. Y bueno, lo que mencionaba don Alfredo en cuanto a las porterías, los tubos, prácticamente tubos de cañería, don Alfredo. Sí. Que están unidos con los codos directamente. Y eso, lo que hablábamos fuera del micrófono, José, acorta tanto en altura como en lo largo de la portería. Y aquí vendría el 2-0, una jugada interesante, don Alfredo. Para mí, una de las buenas anotaciones pues que se dieron en esta jornada, el caso del jugador del equipo de Guastatoya, Dani López, que bueno, inició con el equipo de Guastatoya y tiene 17 años de edad, debutando en la Liga Mayor y anotando también para su equipo, aportando. Y acá pues el descontrol en la saga del equipo de la universidad. Y Cristian Reyes al 69, jugador que también viene del proceso de primera división, ponía el 3-0, resultado de escándalo definitivamente para el equipo de la universidad, que al final se avivó y en cuestión de un minuto pues pudo anotar ya en las postrimerías del partido. Cristian Reyes, jugador que se formó en el equipo del Deportivo Petapa y ahora lo hace para este equipo de Guastatoya. Sí, la universidad trató de reaccionar a través de Carlos Camiani, que se convierte una vez más en el líder de goleo, no solo para su equipo, sino que del torneo. Ahí están las desatenciones que se dieron por parte de la saga de Guastatoya y descontaba de esta manera el cuadro de la universidad. Y luego vendría esta segunda anotación a través del mismo Camiani para que al final pues hablemos de que el marcador favorece a Guastatoya 3-2. Entre Marquense y Guastatoya me parece que van a tener la edad más baja en promedio que van a estar participando en Liga Nacional. Sí, es así como se manejan los partidos. Bueno, Camiani con 3, actual goleador del torneo. Sí. Anotó en la primera jornada 1 y ahora tuvo doblete. Contra Antigua. Y el guardameta que pues únicamente ha recibido 1 es el caso de Carlos Rodríguez del equipo de Marquense. En 2 una sola anotación recibida. Y Coatepeque que en 2 no ha anotado. Y le va mal porque no ha hecho ni un solo punto también en el torneo. Sí. Vamos a un contacto comercial y al volver revisaremos Malacateco Petapa. Calor extenuante, don Alfredo, este día domingo. Pero hubo hidratación. Medio hidratación. Es que eso fue lo mejor. Medio hidratación, porque solo en el primer tiempo, al minuto 30, se detuvo un rato el partido. No, pero yo me refería a usted. Y solo dieron 2 nada más. No se pudo. Vamos al contacto comercial y al volver revisamos Malacateco Petapa y Xelajú Halcones y mucho más, los 5 mejores goles de la jornada y también qué dicen los protagonistas del equipo de Xela ya en miras al partido del próximo domingo. Pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro,
en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural, porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le vaya bien, amor. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno, mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa, pues? Ah, ya, pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte, me gané la casa en Banrural. Más que suertudo, precavido y listo sos. Regresó el Festival del Ahorro a Banrural. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense, pickups Hilux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valor. 18 años forjando una nueva patria. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47 Zona 1, Barrio Santa Ana. Bien, y vamos a revisar entonces dos partidos más de esta jornada en la número 2 de la apertura 2014. Vamos al partido donde el equipo de Malacateco recibía al equipo
del Deportivo Petapa, domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Santa Lucía. Bastante calorcito, alrededor de los 35 grados centígrados, don Alfredo. Y obligatoriamente tuvimos que refrescarnos. No había para dónde. Sí, sí. Es muy importante. Hasta el árbitro tuvo que parar el partido. La hidratación. Sí, tuvo que parar el partido a los 30 minutos sí, del primer tiempo. Hizo bien, José. Lo lamentable fue que en el segundo tiempo ya no se le olvidó al árbitro. Se le olvidó. Bueno, importante lo que se venía en este partido. Un primer tiempo donde realmente, pues... se esperaba que se viera mucho mejor ambos equipos, pero realmente no se vio esa generación de juego ofensivo por lo que hizo el equipo de Petapa en la primera jornada, pero hay que recordar que también se dieron muchas ventajas por parte de Guastatoya. Ahora era totalmente distinta la situación en cuanto a lo que se presentaba, porque el equipo de Deportivo Malacateco pues intentando también hacer daño de alguna manera, a pesar de que le ha costado a este equipo de Deportivo Malacateco, sobre todo ir armándose por parte del técnico Umanzor, pero no cabe duda que buscaba pues sumar puntos, que era muy importante. El Papín Estrada con su experiencia, pues ahí aportando también muy buenas atajadas. Sí, el colombiano Munibe también, Eder Munibe. Es central, pues, ¿verdad? Es defensa central. El caso de Sousa, que llega al equipo de Malacateco, luego pues, de militar, también estuvo con el equipo de Peñarola Mesía. Ahí, pues con el equipo, y un equipo equilibrado, bastante juventud en el equipo de Malacateco, de el técnico Emilio Muanzor, que lo recordamos en el 2004 acá en Quetzaltenango con Edwin Pavón. Él era asistente técnico del técnico hondureño y ahora pues milita y dirige al equipo de Malacateco. Acá se daba la apertura en el marcador y es la primera anotación de Franklin Barrios al minuto 51 en Liga Mayor. Ahí por eso lo celebraba de esa forma, para el 1-0 en el marcador. Vean dónde están todos los jugadores amarillos. Y en soledad entra prácticamente y habilitadísimo el jugador Franklin Barrios para ponerla de esta forma y bueno, marcar la diferencia en el marcador. Cuatro marcaban a un solo jugador. Esta la podemos analizar, ¿no? Sí, sí. Se presta para darles a conocer los errores que se cometieron. Se decía que por ahí existía fuera de juego, pero ya viendo la jugada, el cabezazo, bueno, al final no es un cabezazo, sino que le pega en el hombro, pero también rosa en un jugador del equipo de Deportivo Petapa, y entonces pues no había ningún problema, y además estaba totalmente habilitado Barrios para esa primera anotación. Y el Papín Estrada, que se estiraba acá, y como nos tenía acostumbrado a ver pues en Liga Nacional, que retorna, estuvo en el equipo de Zacachispas y ahora pues defendiendo la portería de este equipo de Malacateco. Yo lo veo muy bien, don Alfredo, me parece que poco a poco pues va a ir amalgamando el técnico a los jugadores, se van a ir conociendo y bueno, van a dar de qué hablar en el torneo. Y acá un exjugador del equipo de Xela, el caso de Denis Rosales, que estuvo con el equipo de Ayutla la temporada anterior, estuvo en primera división, ponía ahí el 2-0, jugaba de Anderson de Sousa, el jugador brasileño, y acá le quedaba con la pierna izquierda para el 2-0 al final del partido, con el cual Malacateco suma sus primeros 3 puntos en el torneo. Es que revisando la alineación de Malacateco en este partido, tiene a varios del torneo anterior, que son de los jóvenes con los que contó el equipo de Malacateco en el torneo anterior, y entonces eso me parece que le puede facilitar mucho al técnico hondureño. Sí, y que los partidos también se van a dar por la noche, ya cuando hagan la inauguración del alumbrado eléctrico ahí del Estadio Santa Lucía. Sí, porque demasiado calor. Sí, vamos al Estadio Mario Camposeco acá, don Alfredo, tenemos sobre el dato. Sobre todo para los que van también. 3,725, y así no hay pretexto, o sí, sí hay que hidratarse. También, porque siempre hay bastante calor. 3,725 aficionados llegaron al Mario Camposeco y en 2 minutos asustaba el equipo de Halcones a Xelajú, porque venía la anotación de Evandro Ferreira acá con el 1-0, quería celebrarla ahí, pero pues no pudo, al final pierde el equilibrio, pero acá está desequilibrada la defensa de Xela y muy bien ahí para la definición en el partido, y era el 1-0 para el equipo de Halcones en apenas 2 minutos de haber iniciado el partido. Una jugada que se genera sobre el sector de la izquierda, Guillermo Álvarez, Willer de Sousa, que participaron y se da esta anotación. Posterior a eso, el equipo de Xela supo asimilar pues esta anotación, que fue al minuto 12, fue al frente tratando de buscar cómo empatar, tuvo posesión de pelota, tuvo llegadas importantes y el dominio fue latente en la portería de Byron Ramos del equipo de Halcones. Vean, esta es otra muy buena intervención, pero eran las llegadas que generaba el equipo de Xela con Mario Camposeco, que pues seguía ejerciendo ese dominio a pesar de que se encontraba perdiendo, y jugadas como esta
estas se perdieron. Ahí pues lo que intentaba Walter Martínez, pero no hace el contacto correspondiente. Y posteriormente se va a venir la intervención de Julio Stacur, que le aportó mucho por la derecha al equipo de Xelajú. Y vean, ahí está la asistencia de Julio hacia Luis Martínez. Hay un poco de confusión por parte de los zagueros, pero bien por parte de Luis Martínez, que se hace el espacio, saca este disparo y pone el empate a uno al minuto 21. Y bueno, si no es importante Luis Martínez en el ataque del equipo de Xelajú, y qué bueno que lo haya tomado en cuenta el técnico del equipo de Xelajú, tal y como dimos a conocer el posible 11 el pasado día viernes, fue como el equipo pues al final se presentó. Este lunes ya Luis Martínez pues con los microciclos de selección nacional volverá el próximo jueves a trabajar con el equipo de Xelajú, pero esto le da confianza al jugador no solo para jugar acá en la liga local, sino para también la posibilidad de agarrar un puesto con la selección nacional. Junto a Johnny Girón y el Canche Cifuentes fueron convocados para ese microciclo de selección. Y esta jugada, esta anotación por parte de Cristian Guzmán, ¿desde dónde arranca? Y se anticipó bien a la marcación de Guillermo Álvarez para darle un frentazo ahí fuerte a la pelota y poner el 2-1. Ya le daba vuelta al marcador al minuto 24. Se ponía a ganar el equipo de Xelajú. Mario Camposeco, 2-1. Vean esta otra intervención muy valiente el defensa para evitar que la pelota siguiera la trayectoria que buscaba, que era la portería. Y pues el equipo de Xela tuvo esa posesión de pelota, muy buen trabajo en lo que fue su media cancha y le complicó mucho al equipo de Halcón. Y para hacer el partido de presentación frente a su público, me parece que está aceptable, don Alfredo, al final lo sí. Hecho por el equipo de Xela, que vino de atrás, al final iba perdiendo, le da vuelta al marcador, luego le vuelven a empatar y termina liquidando al equipo de Halcones con un 4-2. Definitivamente, y acá se va a generar la jugada de lo que es el segundo gol, el del empate a través de Rommel Murillo para el equipo de Halcones. Es un despeje que hace la zaga, pero lo hace mal. Son de los errores que me parece que se tienen que corregir durante la semana, porque este despeje viene hasta donde estaba Willer Sousa y con una gran precisión, vean el centro, pues es provocarle problemas a los defensas y entró bien Rommel Murillo, primer cabezazo la detiene José Mendoza y le queda a Rommel Murillo para el 2-2. Y se viene el cambio de Néstor Jucuc, que tenía muy poco de estar dentro del terreno de juego, y vea la asistencia de nuevo de Julio Stacud. Sí, tenía 35 segundos, pude contar el tiempo, 35 segundos de haber ingresado y primer balón que tocaba el caso de Jucuc y directo a la portería del guardameta Byron Ramos del equipo de Halcones. Al final, pues hay otro detalle muy importante ahí, José. No le pega con violencia, solo trata de darle dirección y vea lo que sucedió. Gol. Dirección, colocación y nada que hacer para el guardameta, queda sorprendido. Se complicó un poco Byron Ramos, pero la dirección, lo importante es que no le pega con violencia. El golpeo fue solamente para darle colocación y esa dirección que necesitaba y pues se fue al fondo de la portería. Y ahí está esta otra jugada. Esta es de Néstor, el pase hacia Charles Córdoba y se pierde. Y esa sí tenía violencia, por eso salió hacia afuera en la pelota. Porque si lo hubiera colocado, el caso de Betancur acá que la quiso colocar, pero la reacción es buena de Byron Ramos. Luego pues se daba esta jugada, asistencia de Juliano Rangel, se queda la zaga del equipo de Halcones y el segundo gol en su cuenta personal para Cristian Guzmán, pues con el equipo de Xelajú. Dos anotaciones, qué interesante, don Alfredo, la labor de los jugadores quetzaltecos, en este caso Julio Stacuy, Néstor Jucup, el mismo Cristian Guzmán, que bueno, fueron jugadores que aportaron mucho para la causa del equipo, sin dejar por un lado el trabajo de Walter Martínez, de Charles Córdoba, del mismo Luis Martínez, que en el ataque pues son jugadores que dan y pienso van a dar mucho para el equipo de Xelajú. Se vio bien el funcionamiento del equipo de Xelajú, tuvo posesión de pelota, tuvo mucho volumen de juego, tuvo mucho desborde por las bandas y le provocó problemas al equipo de Halcones. Habrá errores que hay que corregir. Gracias a nuestro compañero Fernando Díaz, que estuvo en la cobertura del partido, don Alfredo, este día sábado en el Mario Camposeco. 3,725 aficionados que asistieron al Mario Camposeco. Vamos a los goles de la jornada, según la producción del programa. Vamos a presentarles entonces cómo estamos acá manejando esta situación. Vamos al gol número 5 de la jornada. Y bueno, fue acreditado al jugador Maynor Salguero del equipo de Suchitepéquez. Jugada que desequilibra la defensa de Marquense, asistencia del jugador Emiliano López del equipo
de Suchitepéquez y la definición, a pesar del pique que le hace ahí a Carlos Rodríguez, es el gol número 5 de la jornada. El gol número 4, el de Johnny Bravo en este partido, Suchi visitando el equipo del Deportivo Marquense, queda la pelota ahí a la deriva y pues bien apareciendo como tiene que hacerlo un delantero y la define de esta manera para poner a ganar a su equipo 2-1. Ahí está, vean cómo queda en soledad y la define de muy buena manera y era el 2-1 en favor de Marquense. Vamos al gol número 3 de la jornada, recién lo acabamos de ver, el de Néstor Jucup, de primera intención, recién ingresado, y bueno, la tranquilidad llegaba para el equipo de Xelajú, para ese marcador que al final le da 3 puntos vitales en su presentación, los primeros 3 puntos de este torneo Apertura 2014, y como lo mencionamos, colocación, dirección a la pelota, no tanta violencia, y la pelota en el fondo de la red. Muy importante definitivamente, pero vamos a compartir con ustedes el gol número 2 de esta jornada, el de Rolando Blackburn para el equipo de comunicaciones. El centro viene hasta el segundo poste, pero ahí la técnica es muy importante porque él no golpea la pelota de una forma fuerte, trae mucha, mucha potencia a la pelota y entonces únicamente le da dirección. Y el mejor gol de la jornada, según la producción del programa, el de Dani López, 17 años de edad. Y ese cómo recompone la jugada, qué asistencia interesante de Vázquez acá por el sector de la izquierda, el centro, y vemos el cuerpo, pues cómo lo va a mover de una forma especial ahí para darle la dirección específica y la fuerza y desbalancear al guardameta para que esta sea la anotación número 1 de la jornada. Venciendo a Ricardo Trigueño Postes, 35 años, lo hablábamos hace un ratito. Sí, está bastante complicado lo del equipo de la Universidad de San Carlos, precisamente pues en el tema de los años que tienen ya los jugadores. Vamos a la jornada 3, próximo sábado, Marquense enfrenta a Malacateco a las 8 de la noche en el Marquesa de la Ensenada. Otro de los partidos para el sábado a las 20 horas será el de el equipo de Deportivo Petapa, que vuelve a jugar como local en esta jornada número 3, y será muy importante definitivamente ver si logra sumar 3 puntos más. Domingo 3 de agosto, ya iniciando el noveno mes de este año 2014, Municipal recibe al equipo de Guastatoya, 11 de la mañana en el Estadio Manuel Carrera, el Trébol, allá en la ciudad capital. Hay que recordar que Municipal tiene partido pendiente este miércoles frente al equipo de Antigua para completar la jornada 2. En el Estadio Carlos Salazar, domingo a las 11 de la mañana, Deportivo Suchitepéquez se enfrentará a Comunicaciones, así que un duelo bastante importante de esta jornada número 3 de fin de semana. Y en el Estadio Comunal de la Mesilla, partido también para el equipo de Halcones, que jugará ya en su estadio el próximo domingo a las 12 del mediodía, recibiendo al equipo de Antigua, los Panzas Verdes de Antigua, recién pues comprando la ficha y estando nuevamente en Liga Mayor. Y otro de los partidos para el domingo en el Estadio Israel Barrios, Deportivo Coatepeque enfrenta al equipo Superchivo a las 12 del mediodía. Será este partido en la jornada 3. Bien, ahí está entonces la jornada para este próximo fin de semana. Y bueno, rapidito se va el tiempo, rapidito se van los días, don Astro. Estamos 28 de julio. Realmente pues se fue el tiempo, séptimo mes del año, estamos cerrando ya. Sí, muy, muy rápido el tiempo. Sí, se va rapidito, como rápido también se nos está yendo el tiempo por acá. Pero vamos a escuchar a los protagonistas. Hoy pues el equipo retornó al trabajo, hablando de Xela. Por la tarde, gimnasio, una hora en el gimnasio, en el Mario Camposeco. Luego pues una charla ahí previa antes del trabajo de regenerativo, me parece, en el Mario Camposeco y por la tarde. Escuchemos entonces qué dicen los protagonistas. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Por ahí sumando, ¿verdad? Los primeros 3 puntos importantísimos, ya que pues el inicio del torneo por ahí un mal partido, pero bueno, gracias a Dios el equipo se limpia ahí un poquito las manos el día sábado. Gracias a Dios pues se logra un importante triunfo, el cual nos ayuda a motivarnos a estar tranquilos y a trabajar una semana completa, ¿verdad? Ya con mira lo que puede venir el fin de semana en Coatepeque. Competencia sana también, porque bueno, ahora hay que trabajar fuerte para ser titular en el equipo. No, claro, hay muy buen grupo, un grupo bastante sano y muy buena competencia, ¿verdad? Yo creo que hay muy buenos jugadores, todos pues queremos jugar, todos queremos estar y obviamente el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿verdad? Creo que cada entreno pues se trata la manera de hacer bien las cosas y bueno, independientemente pues también el que juega hay que apoyar y pues trata la manera de que el grupo pues sea compacto para hacerse fuerte tanto en casa como afuera y ir logrando los objetivos que nos trazamos desde un inicio, ¿verdad? ¿Ya inicia este lunes el trabajo directamente para el partido frente a Coatepeque el próximo domingo? Sí, sí, como se jugó sábado pues por allá se descansa el día de ayer y hoy pues ya
ahorita en la tarde inicio de trabajo un poco en el gimnasio y luego en el campo, tratando la manera de, como le digo, iniciar una semana bonita con un triunfo que nos da nuestros primeros 3 puntos y ya pues ir corrigiendo errores, perdón, y tratando la manera de alistar el partido ya para el fin de semana, el domingo, ¿verdad? Un partido bastante bonito, donde por ahí por lapsos nos complicamos nosotros mismos, pero el grupo estuvo fuerte de mentalidad y supo resolver el encuentro en el momento adecuado. ¿Se complicó entradita por la anotación del equipo de Alpones? Sí, sin duda son de esos goles que sorprenden, pero al final, como les repito, el grupo tuvo lo suficiente para darle vuelta al partido y sobre todo demostrar de que se ha hecho el grupo. Sí, que al final el equipo de Alpones también vino a complicarle por momentos al equipo. Sí, bastante. Tienen gente importante de la cual demostró su capacidad. El día sábado no fue la excepción, por ahí nosotros, como les digo, nosotros tuvimos más opciones a gol, pero en cuanto empecemos a ser un poco más contundentes van a venir mejores resultados y mejores marcadores. Y es en lo que se tiene que trabajar precisamente para poder afinar bien la puntería y poder hacer las anotaciones y aprovechar las que se tengan. Sí, como bien lo dice usted, tenemos eso de que generamos muchas opciones, pero como le digo, en cuanto podamos ser más contundentes va a ser mejor para nosotros y sobre todo en el diferencial de goles. Interesante a título personal, 35 segundos corrían de haber ingresado al campo y bueno, con la anotación y vistosa bastante la anotación. Sí, creo que son jugadas que se trabajan durante la semana. El profe ahí nos ha puesto a hacer los mismos trabajos y pues el día sábado se me dio a mí, como se le pudo dar a otro compañero, pero como dice usted ahí, bonito porque aparte de eso, recién ingresado y me toca anotar. Y bueno, hay que aprovechar y hacer disparos de media distancia, que no mucho se mira acá en el fútbol de Guatemala. Sí, es una virtud que tenemos, gracias a Dios, y pues hay que aprovecharla al máximo. Como dice usted, cuesta que hagan goles de larga distancia y pues ahora hay que seguir por el mismo camino y aprovechando lo mismo. Y trabajar duro esta semana para enfrentar a Coatepec el domingo. Sí, un partido complicado, pero más allá de eso, hemos hecho buenos partidos en esa cancha y esperamos que el día domingo no sea la excepción y pues podamos traer nuestros puntos. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bien, ahí tenemos entonces la presentación de Sucrol Vigor Bebible. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido con el Sucrol Vigor Bebible, don Alfredo? Ah, excelente. Pues. ¿Sí? Sí. ¿Cómo mucha se ha sentido? Mucha energía. ¿Ah? Mucha energía. ¿Mucha energía? Sí, sí. ¿Salud? De todo. De fuerza, todo. Dinamismo, ¿qué más? Y sobre todo para ir a practicar deporte como yo. Sí, ¿verdad? Sí. Este fin de semana no viajó, ¿verdad? Estuvo solo acá. No, aquí estuve. Ahora, el fin de semana que viene, sí, a la costa. ¿Va a estar acreteado otra vez? Vamos a la costa. ¿Por? ¿A refrescarse? Sí, hay que hidratarse bien desde el sábado. Pero depende, porque si la canícula continúa, nos va a romper los planes. Si no continúa la canícula, mejor dicho. Ah, bueno, eso sí. Porque en la costa está lloviendo. Sí, sí, pero sería bueno que lloviera. Bien, así que casi estamos finalizando, gracias a todos los compañeros acá del staff. Andrea estuvo hoy por la tarde con nosotros en el estadio y también una pronta recuperación al Junior, que está enfermo. Hoy sí se enfermó, mamá. Hoy no nos pudo acompañar acá en el programa. El viernes ya estará. Sí, el viernes ya vamos a tener el análisis de la jugada, la cápsula musical, que sí les gustó mucho, don Alfredo, el retorno de la cápsula musical. Los viernes va a ser siempre ese segmento especial a través del programa. No se los pueden perder. Sí, va a estar interesante. Sí. Pues todo lo que se pueda dar y se pueda transmitir acá a través del programa. Es un segmento que es algo coloradón ahí, pero con mucho cariño para los protagonistas. Definitivamente, así que los invitamos a estar pendientes el viernes del Ente Deportivo. Así que Xela trabajará esta semana, previo a lo que será el partido frente a Coatepeque, don Alfredo. Partido bravo para el equipo de Coatepeque, próximo domingo a las 12 del mediodía. Complicadísimo. Les decíamos, no ha anotado gol y no ha sumado puntos de 2 jornadas, así que bastante complicado para el equipo de Coatepeque. Y que con todas estas situaciones del tema administrativo del equipo de Coatepeque, pues el público ya está exigiendo, don Alfredo, y a ver qué ocurre, porque en esas condiciones, con esa presión que se maneja ya en el Estadio Israel Barrios para los jugadores que van a estar jugando ese día domingo enfrentando a un equipo de Xela que también va a querer hacer de las suyas en el partido, pues va a ser un partido interesante
Y pues en estas dos jornadas nos quedamos con situaciones que se han dado precisamente por parte de los equipos, porque no han defraudado realmente los partidos, don Alfredo. Han sido partidos interesantes los que hemos podido observar en estas dos jornadas. Es así, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada del fin de semana entonces, pero será un partido bastante complicado para Xela en el tema del calor y Coatepeque por la situación que está viviendo. Bien, nos vamos, don Alfredo, porque el tiempo sí ya se nos terminó. Volvemos el próximo viernes con mucho más.